Te contamos de esos famosos que se quedaron simplemente vestidos y alborotados luego de la partida física de Magda Rodríguez. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues entérate aquí en Famosos al Día. Te contamos entonces sobre estos famosos que simplemente se van a quedar desamparados tras la partida muy sorpresiva de Magda Rodríguez, esta productora que dejó en shock a propios y a extraños del mundo de la farándula. Todavía muy reciente, muy lamentable esta situación, pero más allá de la pena que casualmente les embarga, los más preocupados son aquellos famosos a los que pues esta productora les había prometido algo y que ahora simplemente, por razones obvias, no van a poder ver cumplidos sus sueños, porque ella sí tenía esa capacidad de ser una gran organizadora. Magda Rodríguez tenía muchas amistades forjadas en el mundo del espectáculo a lo largo de su carrera, personas muy allegadas a ella. Y allí, pues, varios famosos fueron tentados quizás por los contactos que podía tener la productora y porque ella quizás le prometió el cielo y las estrellas, y los mismos entonces pensaban que estaban bastante seguros tras la protección de la influencia de Magda Rodríguez. Ahora simplemente se quedaron como, ¿qué va a suceder conmigo? Y al darse entonces este sorpresivo deceso, las cosas jamás definitivamente van a ser iguales para ningún uno de los consentidos de Magda en particular. Pues como les dije, primero estaba su hija Andrea Escalona, quien ahora tendrá que verle la cara para echarle ganas sola a continuar con su trayectoria artística y ver qué logra por su propia cuenta, ¿no? Pero otra de las famosas que quedó allí sin esperanza alguna fue la atleta Maki González. Ella fue convencida casualmente por Magda de traicionar a TV Azteca y a Alex Atlón para que se fuese con ella misma, que ya estaba lista para integrarse a lo que sería la segunda temporada de Guerreros 2021, producción que ahora está realmente allí como tras colgando de un hilo o como con mucha duda de que se dé, porque se quedó sin titular. Entonces ahora ella dirá, ¿qué voy a hacer con mi vida? Otro es el caso de la conductora Mónica Noguera, y ustedes se preguntarán por qué este caso. Ella ya se hacía, dicen, sobre dentro del programa Hoy para el año 2021, para lo cual ya no le importaba entonces, según aseguran los rumores, lo que pensara su actual jefe Gustavo Adolfo Infante. Este rumor viene desde hace rato que ellos no se llevan nada bien, pero ahora, luego de esta lamentable noticia, la presentadora de Ojos Verdes ya se va a quedar con pues la situación un poco más difícil de ver realizarse su ambición. También la situación no es nada mejor para Jorge el Burro Van Ranking, que estaba también muy confiado en que Magda le iba a respetar su lugar, su plaza en el matutino Hoy, una vez que él terminara su proyecto que estaba haciendo, grabando la serie 40 y 20. Entonces él estaba muy tranquilo porque tenía allí garantizado que podría volver. Pero ahora la preocupación del conductor es extrema, porque no se sabe si este nuevo productor que llegue o productora tendrá el compromiso de regresarle su plaza, o simplemente ya eso queda hacia un lado. Y para el caso también de Laura Bozzo, figura aquí entre estos famosos, porque la promesa de la productora a la peruana fue que ella iba a hacer todo lo posible por regresarle una emisión que se transmitiera en señal abierta en uno de los canales entonces de la televisora, cosa que ahora sí se está poniendo un poco más complicado luego de que Magda no está ahí como para apoyarla. Entonces ahora aseguran que esto es prácticamente imposible. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque estos son algunos de los famosos. Por allí hay otros que luego les contaré. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba, y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer: suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.